8 minutos sobre las 6 de la tarde y comenzamos ahora con esta nueva edición de Hablemos de Motor, donde como cada martes nuestro compañero Elio Zanón nos acompaña para traernos toda la actualidad deportiva del deporte de motor. Le damos paso. Elio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar esa Fórmula 1 Gran Premio de España en Cataluña. Así es, la semana pasada, bueno, por motivos personales no pudimos hacer el programa, pero bueno, no nos dejamos nada en el tintero. Y vamos a hablar de este Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró aquí en España, bueno, la nominación Gran Premio de España en el circuito de Cataluña, circuito de Montmeló. Con lo cual, bueno, pues teníamos muchísimas ganas de que llegasen aquí los pilotos, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, para ver en el circuito, en su circuito, qué es lo que se podía cocer. La verdad es que los entrenamientos ya fueron muy buenos porque llegaron los dos a la Q3 y marcaron, bueno, un sexto puesto para Carlos Sainz y un décimo puesto para Alonso, con lo cual yo creo que está muy bien porque, el coche de Alonso, aunque corría muchísimo, aún le falta rodar bastantes kilómetros para intentar disputar mejores puestos en esa parrilla de salida. Que, bueno, pues consiguió la pole Lewis Hamilton, consiguiendo la número 100 de su historia. Y bueno, 100 poles son muchísimas, es otro de los récords que este chico, bueno, pues está consiguiendo, y con lo cual pues tenía muchas probabilidades de ganar esta carrera. Le acompañó en esa primera línea Verstappen, el holandés, que con el Red Bull, bueno, pues yo creo que es el único que le puede plantar cara. En la segunda línea teníamos al compañero de Hamilton, Valtteri Bottas, junto al Ferrari de Leclerc, que por cierto, bueno, un fin de semana buenísimo para Leclerc. Quinta posición, Ocon, junto a Carlos Sainz en esa sexta. En la séptima, Ricciardo junto a Pérez. En la novena, Norris junto a Alonso. Y así, así hasta un total de 20 pilotos que disputaban este Gran Premio de Fórmula 1 de España. La carrera, yo creo que ahora es más la estrategia del tema de neumáticos que tienen que llevar los pilotos para conseguir calcular las vueltas que tienen que dar con esos neumáticos, porque esta carrera da 66 vueltas. Si salían con el blando tenían que entrar a cambiar muy pronto, si salían con el medio tenían que entrar jugándose la mitad de carrera, pero bueno, la verdad es que las estrategias las marcan los equipos, y en esta ocasión, bueno, pues Hamilton consiguió volver a ganar con el Mercedes, la 98 creo que es, si no me equivoco, vez que gana, y lo mismo que en las poles, está consiguiendo todos los récords. El acompañado en el podio, Max Verstappen y Valtteri Bottas. Esto estamos hablando ya de un monopolio de estos tres pilotos que están luchando por esos puestos en carrera, pero que luego se distancian muchísimo en los tiempos. Porque verdaderamente, bueno, el Lewis Hamilton terminó a 1 hora 33 minutos 07 segundos y a 15 segundos terminó Max Verstappen y a 26 segundos terminó Valtteri Bottas. Con lo cual, bueno, pues en las últimas vueltas pierden muchísimo tiempo y, bueno, pues es lo que hay. Nuestro compañero Carlos Sainz finalizó en la séptima posición. Mal para él porque él estaba con ritmo para poder luchar y finalizar entre la cuarta y quinta posición. Pero, bueno, ya sabemos todos que los demás también corren y los demás, bueno, pues las estrategias, como ya he dicho, del tema de neumáticos influyen muchísimo. Y así fue que a Fernando Alonso, a la postre, yendo décimo, bueno, pues al final se tuvo que conformar con una 17ª posición con el Alpine, que quedó a una vuelta inclusive, porque, bueno, pues lo he dicho, se quedó sin neumáticos en esas últimas 5 o 6 vueltas y tuvo que ceder ante, bueno, pues Lafitte, Giovanni, Russell, Vettel,
pilotos que perfectamente los tenía controlados y que podía haber quedado delante de ellos. El Mundial, pues el Mundial lo tenemos que Lewis Hamilton está primero con 94 puntos, después de esta cuarta prueba, Max Verstappen está segundo con 80, y tercero tenemos a Valtteri Bottas, pero con ya muchísima diferencia de puntos, con 47. Norris está cuarto con 41, y Carlos Sainz lo tenemos octavo con 20 puntos. Fernando Alonso nada más tiene 5 puntitos, con lo cual está en la posición número 12. Nos vamos ahora al Gran Premio de Francia. Así es, este es fin de semana y como pasa siempre en Le Mans, el tiempo súper cambiante, igual llueve, igual se pone el sol, bueno, la verdad es que hubo de todo. Problemas muchísimos, caídas muchísimas y un Gran Premio que pues a la disfrutar, pues no disfrutemos muchísimo, porque no nos gusta ver caer a ningún piloto. Vamos a comenzar porque aquí también se corrió la Copa E, en la segunda prueba que se celebra, y Eric Granado consiguió la pole por delante de Miquel Pons y Matteo Ferrari, que ocupaban esa primera línea de parrilla. Octava posición para Fermín Aldeguer, onceavo para Jordi Torres, y en el puesto 18, cerrando la tabla, María Herrera. La carrera, bueno, una carrera a 7 vueltas, con un total de 29 kilómetros, 295 metros, la ganó Eric Granado junto a Casadi y Zaccone, que acompañaron en el podio. Quinto finalizó Jordi Torres, décimo María Herrera, muy bien, para coger puntos, y 15 Fermín Aldeguer. Bueno, como os he dicho antes, Miquel Pons se cayó, problemas el agua y mucho riesgo. Mucho riesgo, aunque da muy pocas vueltas. La clasificación la tenemos que la comanda Alexander Zaccone con 41 puntos por delante de Mattia Casadi, que tiene 33, empatado con Aegerter, que también tiene 33. Jordi Torres está quinto con 27, María Herrera está octava con 13 y Miquel Pons está noveno con 11. Con lo cual, bueno, pues esperamos que vayan recuperando en las próximas pruebas. Ya pasamos a la categoría de Moto3, bueno, tres cuartos lo mismo, la categoría de Moto3, aparte que es dificilísima, porque los neumáticos son muy estrechos, son muy pequeños, y bueno, pues se aguantan muy poquito sobre pista mojada, pues vimos que ya en los entrenamientos hubieron problemas para los españoles. Aún así, bueno, pues consiguió la pole Andrea Miño, Ricardo Rossi muy bien, en agua segundo para esa parrilla de salida, y tercero Jaume Masià. Y ya nos vamos a la octava posición, que la ocupó Sergio García Dolce en esa tercera línea. En la posición número 17, Jeremy Alcoba. En la posición número 20, Carlos Tatay, junto a la posición número 21 de Pedro Acosta, el murciano que está batiendo todos los récords, como ya sabéis, y que es líder del Mundial de Moto3. En la posición número 26, Izan Guevara. En la 28, Adrián Fernández. Y en la 29, Javier Artigas, cerrando esas posiciones de cola. La carrera, una carrera 22 vueltas y, bueno, pues disfrutar, como ya he dicho, pues ver caer tantos pilotos no es nada bueno. Y máxime si son de los nuestros, porque cayó Jaume Masià, cayó Carlos Tatay y con lo cual, pues mal de cara a coger puntos para la general. El que sí que disfrutemos muchísimo fue Sergio García Dolz, el piloto de Burriana, que consiguió ganar esta prueba por delante de Philippe Salac y de Ricardo Rossi, que como ya he dicho, bueno, pues todo el fin de semana ha estado muy bien. Sexta posición acabó Adrián Fernández, séptima Javier Artigas y octavo Pedro Acosta. O sea, un carrerón impresionante, después de caerse, porque también tuvo una salida de pista, y recuperar, terminar esa octava posición. En la posición número 14 acabó Izan Guevara y en la posición número 22 Jeremy Alcoba. Tenemos, bueno, pues la clasificación general sigue Pedro Acosta con muchísimos puntos de diferencia, tiene 103 por delante y de segundo es Sergio García Dol con 49, o sea, bastante más del doble. Tercero tendremos a Andrea Miño con 47, Fenati con 46, Antonelli con 44, igual que Sasaki, que también tiene 44, y séptimo ya tenemos a Jaume Masià, que tiene 39. El resto de españoles tenemos que Jeremy Alcoba está en la posición número 15 con 18 puntitos, empatado con Kaito Toba en la posición número 16. Javier Artigas está en la 18 con 16 puntos, Carlos Tatay en la 19 con 14, Adrián Fernández en el 22 con 10 y ya, bueno, no tenemos ningún español más con puntos.
pasamos a la categoría de Moto2, donde tres cuartos de lo mismo. La verdad, aunque aquí sí que llevan un neumático más apropiado, porque tienen neumático de agua bastante grande, pero solamente tienen un tipo de dureza, que es el medio. No tienen blando, como por ejemplo MotoGP, que sí que tiene un neumático blando, que bueno, pues les ayuda muchísimo. En esta ocasión, Raúl Fernández consiguió la pole por delante de Marco Ezechi y de Joan Roberts, con lo cual, bueno, pues esos tres pilotos iban a disputarse lo que es en carrera, aunque Aaron Canet, que salía cuarto junto a Augusto Fernández y Vendemeyer, pues también tenían muchísima opción. En la tercera línea, Remy Garner junto a Héctor Garzó y Stefano Mansi. Y ya el resto de españoles tenemos que en la posición número 12, Javi Vierge, en la 18, Jorge Navarro, en la 22, Marcos Ramírez, en la 25, Albert Arenas y por último, cerrando los 31 pilotos, Alonso López. La carrera, una carrera a 25 vueltas, un circuito que, como todos sabéis, de 4.185 metros, stop and go. ¿Qué quiere decir? Pues frenadas muy fuertes y aceleraciones muy fuertes. O sea, curvas de entrar bastante, bastante rápido, aunque con el freno cogido. Y que condiciona muchísimo en agua, puesto que tienes que arriesgar pues, para poder intentar no caerte. Aún así, hubieron muchísimas caídas en esta categoría, y ganó Raúl Fernández por delante de Remy Garnez y Marco Bezzecchi. Raúl estuvo muy bien toda la carrera aguantando ahí el acoso de estos dos pilotos. Décimo acabó Jorge Navarro, 11 Nicolò Bulega, en el puesto 13 Marcos Ramírez, en el 14 Albert Arenas, y no terminaron, como ya he dicho, por problemas de caídas, Héctor Garzó, Javi Vierge, Alonso López, Augusto Fernández y Aaron Canet. Aaron Canet, que yendo, bueno, en los puestos de cabeza, tuvo una caída, mala suerte, porque Aaron sabemos que es un piloto muy valiente y que lo da todo desde el principio. Remy Garner es el que comanda la clasificación general con 89 puntos. Y le sigue ahora Raúl Fernández, que ha subido con 88, y Marco Ezechi lo tenemos tercero con 72. El resto de españoles, el séptimo está Aaron Canet con 30, empatado con Marcel Rotter, que también tiene 30. Décimo está Vierge, en el puesto 12 Augusto Fernández, que tiene 23, en el puesto 13 Jorge Navarro, que tiene 19, y ya pasamos. Terminamos con Marcos Ramírez en el puesto 19, Héctor Garzó en el puesto 20 y en el puesto 23 Albert Arenas con 6 puntitos. Y ya pasamos a la categoría de MotoGP, donde aquí, bueno, pues vimos unos entrenamientos de locura y donde Marc Márquez, bueno, pues consiguió entre seco y mojado estar en esa sexta posición, esa segunda línea de parrilla. Y el que consiguió la pole fue Fabio Quartararo, luchando con su compañero Maverick Viñales. Junto a él, Jack Miller, el australiano con la Ducati. El resto de españoles, octavo, Paul Espargaró, una parrilla de salida de 22 pilotos. En el puesto 13, Alex Espargaró. En el 14, Joan Mir. En el 15, Alex Rins. En el 18, Iker Lecuona. En el 19, Alex Márquez. Y en el 20, Tito Rabat, que aún sigue sustituyendo a Jorge Martín. Esperamos que se recupere pronto. La carrera, una carrera de 27 vueltas, en principio se iba a marcar como lluvia, y con lo cual pues iban a tener todos con neumático de agua, pero total. La ganó Jack Miller con su Ducati, impresionante, porque este circuito no es de Ducati, pero bueno, prácticamente estuvo peleando ahí todo el rato, junto a Zarco, otro francés que bueno, con una Ducati del equipo Pramac, y a Fabio Quartararo, que al final consiguió esa tercera posición. Sexto acabó Alex Márquez, octavo Paul Espargaró, noveno Iker Lecuona, décimo Maverick Viñales y en el puesto 15 Tito Rabat. Y como ya he dicho, bueno, Marc Márquez, aunque salió muy bien, estuvo ahí peleando en los puestos de cabeza, se cayó dos veces intentando recuperar la segunda demasiado deprisa, pues estaba ya a tope y fue otra vez al suelo. Alex Espargaró también cayó, igual que Alex Rins y Joan Mir, los dos pilotos de Suzuki. La clasificación general la manda Fabio Quartararo con 80 puntos, un puntito menos tiene Francesco Bagnaia, y tercero tenemos a Johan Zarco. Los españoles tenemos quinto a Maverick Viñales con 56, Joan Mir está sexto con 49, séptimo Alex Espargaró con 35 y Paul Espargaró está décimo
con 25. Alex Rins en el puesto 12 con 23. Y ahora ya vamos a pasar, bueno, en una entrevista que tenemos, porque la siguiente noticia, como todos sabéis, este pasado sábado, 15 de mayo, se celebró la prueba del Campeonato del Rally de la Comunidad Valenciana en el 15ª Ciudad de Gandía, y donde, bueno, pues tenemos ahí a nuestro piloto favorito de la escudería Fórmula 1, David Ramírez. Buenas tardes, David. David. No te oigo, David. Comentado, queríamos tener una entrevista con el piloto del equipo Fórmula 1 del Campeonato de Rally de la Comunidad Valenciana, David Ramírez, pero por problemas técnicos seguramente, bueno, pues no vamos a poder entrevistarlo. Lo intentaremos, vamos a seguir intentándolo, y si podemos entrar, hablamos. La prueba, bueno, un campeonato, como todos sabéis, de la Comunidad Valenciana, muy dura. Este 15ª prueba de la ciudad de Gandía, por caminos y carreteras, vamos, bastante, bastante complicadas. Y en el segundo, en el TCDC2, en el Pego Valdealcobla, bueno, pues nuestro piloto David Ramírez junto a su compañero copiloto Víctor Asensio tuvieron un problema bastante gordo, porque, bueno, pues rompieron un palier de la suspensión, y pues tuvieron que retirar por una avería que es tonta, pero que al final pues te condiciona y no puedes seguir pilotando el coche. La verdad es que, bueno, pues iba muy bien en ese momento cuando se retiró en la categoría suya, y con lo cual pues deseamos... ¿Tenemos ya en el micro a David? Sí. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Te oigo muy mal. Muy mal. Bueno, escúchame, como vas a hablar tú, cuéntanos qué es lo que pasó en el rally este 15ª prueba de Gandía. Pues nada, llegábamos con bonitas opciones y ganas de hacerlo bien con respecto a la última vez que corrimos en Lucena. Y la verdad que empecemos el rally con el coche bastante revisado bien, y nada, empecemos el primer tramo con neumáticos medios delante y blandos detrás, y la verdad que no fue un acierto bueno, porque la temperatura del asfalto era muy alta, el asfalto era nuevo, y la verdad que el coche flotaba mucho, pero era inconducible. Pero bueno, en el primer tramo se salieron dos coches por el mismo motivo, y nada, los hicimos como se pudo. Tuvimos un error de notas en el primer tramo, pero bueno, lo pudimos medio reparar. Entonces, nada, fuimos al segundo, y el segundo ya se nos dio algo mejor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues habíamos perdido unos 35 segundos, una cosa así, con respecto a coches similares. Sí. Y nada, en el segundo bucle, cuando ya cambiamos ruedas, pusimos el duros delante e intermedios detrás, y el coche ya era otra cosa.
se podía manejar. Y nada, hicimos el primer tramo, que en teoría es el tercero, porque eran dos bucles del primero y segundo, tercero y cuarto eran iguales. Entonces el tercero nos salió perfecto, casi perfecto. Estábamos en tiempos y la verdad que muy bien. Y en el segundo tramo del segundo bucle, la verdad que padecimos un poco porque había una rampa ahí muy mala, no nos salió muy bien, se nos caló un poco el coche y la verdad que perdimos un poco de tiempo ahí. Pero bueno, tampoco fue una cosa mala. Bueno. El problema vino cuando el bucle de la tarde, digamos que eran dos, el mismo tramo a doble pasada, ahí nuestro coche no iba muy bien. No iba muy bien porque el motivo eran mucha subida, mucha pendiente, horquillas cerradas, y nuestro coche en peca de eso, porque no gira mucho, y la verdad que tuvimos bastantes problemas en ese aspecto. Bueno, en el primer tramo de por la tarde conseguimos terminar. En la parte final disfrutemos bastante. En la parte del principio tuvimos un trompo y una salida mala en una curva, pero bueno, pudimos terminar y ya está. Yo lo que he visto... es que en el segundo tramo de la tarde, la verdad que nos salió casi bordado todo. Quitado casi al final de terminar, a falta de 5 kilómetros, la verdad que cortemos demasiado en una curva y tocamos con una piedra en la rótula inferior. Y la verdad que quedó bastante dañada. Y la verdad que en un principio pues pensábamos que podíamos terminar, pero continuamos un poco más para adelante y la verdad que el coche nos falló en eso y tuvimos que retirarnos en ese instante. La verdad que un sabor agridulce, porque la verdad que el coche iba bastante bien, pero la lástima que no pudimos terminar el rally a falta de 5 kilómetros. Una lástima, pero bueno, en sí, una lástima de verdad, porque esta primera... la valoración fue buena. Sí. Y en vista al rally de cerámica, que es el próximo mes que viene, pues la verdad que ya tendremos un poco más de experiencia, tanto en notas como en conocer al coche, y la verdad que yo pienso que la haremos un poco mejor. Pues nada, ánimo, David, aquí ya sabes que los micrófonos los tenemos abiertos para que... No te oigo muy bien. Sí, ya, pero los micrófonos los tenemos abiertos para que nos contéis siempre pues las incidencias, y esperamos y deseamos que en el Rally de Cerámica, que será el 19 de junio, si no me equivoco, bueno, pues que por lo menos que acabéis. No te digo nada. Nada, tranquilo, no pasa nada. Nos despedimos aquí y ya te digo, hasta la próxima. Ya tenemos para finalizar el próximo 20-23 de mayo los eventos, que será Fórmula 1, otra vez, Gran Premio de Monte Carlo en el circuito de Mónaco, dificilísimo como siempre, bueno, y os lo contaremos. Y también, otra prueba del Campeonato del Mundo del Rally, esta vez en Portugal, y empezamos el Campeonato del Mundo de Superbike en el circuito de Aragón, el circuito de Motorland. La primera de las cuatro que vamos a tener en España de este Campeonato del Mundo Superbike. Y, por supuesto, para los peques, el motocross de la Comunidad Valenciana en la ciudad de Domeño. Minutos sobre las 6 y hasta aquí llega este nuevo espacio de Hablemos de Motor. Así que, Elio, como siempre, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego.